46 años desde su funcionamiento el 24 de abril del 1974 fue creado y el 17 de julio de 1978 empezó a funcionar. Así que festejando acá, como sabemos hacer los profes de educación física, trabajando en la acción de invierno, así que muy contentos de los 46 años cumplidos. Sí, el CEF trabaja durante todo el año, tenemos acción de invierno que termina ahora en septiembre y después ya comenzaríamos con lo que es acción de verano en diciembre, así que siempre estamos en funcionamiento y es como un legado que nos han transmitido desde sus orígenes, quien fuera Cleman Aspirós, en su momento el primer director del CEF, con Nivia Soriano, que era la primera regente, y después, bueno, no puedo dejar de nombrar a Graciela Amigo, a Nancy Fadón, a Cecilia Trovarelli, Cecilia Conde, María Marta como inspectora, que fue hasta hace poco, ya se jubiló, que, bueno, el acompañamiento de muchísima gente que ha hecho que el CEF sea reconocido en la comunidad como lo que es hoy una escuela propia de la educación física. Nosotros acá en Trenquelauquen, en el distrito de Trenquelauquen, somos dos CEF, el CEF 18 y el CEF 81. Así que bueno, trabajamos bastante mancomunadamente los dos CEF, pero el CEF 18 empezó siendo un CEF de tercera categoría y hoy es un CEF de primera por la cantidad de alumnos que concurren, más de 1000 alumnos. Así que es un orgullo ser parte de este equipo directivo junto a Viviana Corral y a Emilia Alcorta. Porque tenemos una gran responsabilidad. Toda la provincia de Buenos Aires, cuando vamos a reuniones de los directores de CEF, reconocen en el CEF 18 el trabajo que se hace y bueno, no, ese trabajo no lo hacemos solos. Nosotros lo hacemos gracias, acompañado de, bueno, de un montón de inspectores, de los inspectores de educación física, y aprovecho para agradecer al Consejo Escolar, a la SAD, al municipio, Dirección de Deportes, y a mucha gente que es parte de que este CEF sea reconocido en la provincia de Buenos Aires como lo que es. Actualmente tenemos 246 horas nosotros en el CEF. Deportes tenemos desde iniciación, desde EFI, que va con los niños de 4 y 5 años, hasta EFA de adultas, Newcom, hemos incorporado paddle este año. Y bueno, siempre vamos actualizando la disciplina en función de los requerimientos de la comunidad. Paddle surge porque hubo una necesidad de un grupo de niños que querían, y viste que ahora se ha puesto un poco más de moda. Entonces el CEF siempre está pendiente de esas necesidades y va actualizando esas disciplinas. Así que bueno, no es lo que nosotros queremos hacer nada más como profes de educación física, sino lo que la comunidad requiere. Así que creemos que estamos a la altura de las necesidades de esta sociedad de Trenquelauquen. Nos quedan 4 años para planificar los 50. Hoy una de las personas que es muy, muy reconocida en nuestro CEF, Jorge Oscar Alvira, que bueno, toda la comunidad educativa lo conoce, también nos hablaba de esto, de prepararnos y que se está cuidando su salud para llegar a los 50. Así que, bueno, hay mucha gente que ya está pensando en qué es lo que vamos a hacer dentro de 4 años. Así que, bueno, es una gran responsabilidad para nosotros pensar en eso. Y nada, nos queda nada más que agradecer. Agradecer porque hay mucha gente que se ha acercado, nos ha saludado. Agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, que en estos 46 años nos han acompañado siempre. Así que para nosotros no llegaríamos tanto a todo el sector de la comunidad si no fuera por los medios de comunicación.